Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula Oído Sabio y el versículo se encuentra en Proverbios 18:15 y dice: El oído del sabio busca conocimiento. La Biblia menciona en Job 12:3 que con Dios está la sabiduría y la inteligencia. Es decir, si tú quieres tener un oído sabio, debes escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuando lees la Biblia, aprendes grandes lecciones, entre ellas, a no reaccionar cuando escuchas insultos o agresiones. Aprendes que escuchar chismes o falsos testimonios desagrada a Dios y también aprendes a seleccionar correctamente la música que cantas, pues a Dios le agrada las alabanzas. Lo opuesto al oído sabio es el oído insensato o necio. A este oído le desagrada escuchar la voz de Dios, le encanta escuchar chismes y mentiras y por supuesto le gusta escuchar música mundana a todo volumen, con lo cual se alteran todos los sentidos del cuerpo. Decide tener oídos sabios para agradar a Dios y así caminar con seguridad en el camino de la vida. Como actividad de hoy, escucha tu canto o alabanza favorita. Querido Padre, deseo tener oídos sabios. Ayúdame a escuchar y obedecer tu palabra. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.